Hola, me piden presentar un proyecto final para un curso. Pero, ¿y si te digo que te voy a contar una historia fantástica mejor a través de Jessie de Toy Story? Sí, tal y como lo oyes, con Jessie por ser personaje de la primera animación hecha digitalmente. Una narrativa de cómo un chico medio inglés y medio español diseñaba un taller de escritura creativa. Espero que te guste. Estad atentos y ponerse cómodos, que os voy a contar la historia de un chico. Érase una vez un chico de ojos azules que desde el esfuerzo y la humildad pensó en un taller de narrativa digital en formato semipresencial y cooperativo en la asignatura de inglés. Él pensó que con una gran variedad de técnicas y metodologías abarcaría la mayor diversidad posible y habilidades del siglo XXI. Capítulo 1. Contexto. Como a él le rodeó el inglés desde pequeño, un día se hizo profesor de ese idioma y soñó con llevarlo a cabo en la asignatura de inglés. Soñó que lo realizaría con todo el alumnado y con dos o tres cursos de la ESO, aunque en su sueño seleccionó a primero y a tercero de la ESO como los mejores cursos. No sé por qué. ¿Tú sabes algo? Pero en su fantasía había entre 50 y 100 alumnos y alumnas. Capítulo 2. Objetivos. Este chico soñaba con construir una narrativa digital en inglés en equipo con su alumnado, elaborando las piezas de forma progresiva y encajándolas como un puzzle o un Tetris. Esta personita soñaba con usar esta narración como marco o estructura para integrar los contenidos curriculares de su asignatura y las propias aportaciones de su alumnado. Además, deseaba darle la vuelta a su aula, donde la gramática y el vocabulario no fueran ejercicios de memoria y formaran parte de tareas de composición escrita y de lecturas explicadas y reflexionadas en una plataforma en línea y, posteriormente, se elaborarían en clase con medios digitales. También le ilusionaba mucho la idea de dibujar un ciclo en su hoja de planificación y secuenciación. Su sueño incluía la creación de secuencias de aprendizaje, desde la reflexión, pasando por la creación, la autoevaluación, posterior reflexión, vuelta a la creación y así sucesivamente. Capítulo 3. Metodologías. A este niño, medio inglés, le gustaba componer música, pintar cuadros, escribir historias y poesía, crear diseños digitales y todo lo que está relacionado con expresarse artísticamente de un modo abierto y amplio. Sin que decir tiene que siempre sueña con usar múltiples métodos activos y, como no, en este gran sueño suyo. A él le ilusionaría mucho aplicar metodologías como las siguientes: el constructivismo, para construir las piezas narrativas con objetos como si fueran legos; el cooperativo, para elaborar la historia en equipo aportando lo mejor de cada uno y respetando individualidades e introvertidos; el aprendizaje basado en problemas, creando piezas narrativas
a partir de la solución de conflictos o misterios, por ejemplo, integrados en escape rooms o breakouts, el método del caso para elaborar preguntas y respuestas por parte del alumnado, la simulación también, cuyos beneficios incluyen el fomento del pensamiento crítico, mejora de la comunicación oral y escrita, resolución de problemas. Bien, vamos al capítulo 4. Programación de las sesiones. Por si él fuera, le dedicaba las 4 sesiones de inglés completas que tiene para desarrollar la creatividad en la escritura. Pero considera que se dedique unos 10 o 15 minutos al final de cada 2 clases a la elaboración de un producto escrito a través de consignas muy dinámicas y breves, dejando para la última clase de la semana para elaborar un producto más completo tras una breve investigación previa a la clase. Esta última sesión también se usaría para reflexionar y autoevaluar el trabajo para futuras mejoras. Vamos con el capítulo 5, las lecturas. A este niño, que se metía en las bibliotecas inglesas a sumergirse en los libros de arte y cultura, incluso enciclopedias, le encantaba la idea de que las lecturas sean, por un lado, las seleccionadas por el alumnado de un listado que ha seleccionado previamente el profesor y de sus intereses. Y, por otro, las de sus propios textos elaborados para el taller, con el fin de enriquecerlos. Bien, vamos por el capítulo 6, consignas. Considerando que el sueño de este londinense es construir un laboratorio donde se elaboren las piezas de una gran historia final, las consignas estarán determinadas por el nivel de inglés del alumnado, siempre intentando que sean complejas de manera progresiva, aunque siempre apostando por las breves, dinámicas, concisas y aquellas que eviten el uso del traductor. Teniendo en cuenta que se trata de narrativa digital, este chico sueña con usar una gran variedad de consignas usando los recursos digitales, aunque también los no digitales, teniendo en cuenta los elementos de la narración. Los personajes, por ejemplo, en la elaboración de retratos de seres imaginarios con la idea de crear posibles personajes para nuestra narrativa digital final. El espacio, por ejemplo, la descripción de paisajes, sensaciones y percepciones a partir de sonidos o efectos sonoros compuestos en directos por el profesor, con sintetizadores y por el alumnado con sus dispositivos móviles. Tiempo, elaboración de oraciones descriptivas a partir de la representación del tiempo en varios formatos, por ejemplo, relojes, líneas de tiempo, movimientos, baile, música, etc. Vamos por el tema. En cuanto al tema, se podrían elaborar de forma creativa los tópicos y los conceptos abstractos a partir de sensaciones y percepciones sin nombrar, por ejemplo, neologismos. La música ambiental y los efectos de sonidos pueden ser un material adecuado para esta consigna. La focalización. Para la focalización, las consignas para elaborar oraciones de narradores en primera, tercera persona y voces en off para explicaciones o descripciones para personas invidentes a partir de estructuras gramaticales y expresiones adecuadas. Una idea es la narración a partir de signos y viñetas. Esta se trabajaría de forma oral en primera instancia. El argumento. Pues todas aquellas consignas para desarrollar el argumento según las fases de la propia narración, ¿vale? Como el planteamiento, el problema, el nudo y clímax, resolución y desenlace. ¿De acuerdo? Bien, y vamos por el último capítulo. Finalmente, algo que le encanta a este niño es la reflexión de lo creado y su mejora. Este niño está en constante reflexión y autoevaluación. Suele usar las rúbricas por ser detallista y concisa. Pero lo que más le gusta es generar comunidades de aprendizaje, ya sean a través de la elaboración de un blog, de cuentas en redes sociales, ampliando la voz narrativa y reflexiva a partir de los comentarios y foros creados.
Este niño ahora es el niño más feliz del mundo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.